Ok, vamos a hablar de las medidas geométricas. La medida geométrica con frecuencia se reporta con un conjunto de datos positivamente sesgados, oblicuos positivamente. La medida geométrica es la media de los logaritmos que transforma de nuevo sus valores originales. Entonces, la media geométrica es igual y yo también. Fíjense, aquí acento minorance, yo lo que pensaba que era la media geométrica era, si tú tienes la media geométrica de A, B y C, era la raíz cúbica A por B por C. Vamos a ver a eso. En realidad la media geométrica es esto, es igual. Entonces vamos a importar el archivo. Entonces empezamos a tipear. Import NumPy as np. Import scipy stats. ¿Ya? Vamos a poner un símbolo de comillas, inicializamos el diccionario. ¿Qué pasa? Vamos a usar un elemento de Python que se llama diccionario. Podríamos haber utilizado cualquier otro elemento, pero inicializamos el diccionario.
¿Ya? Entonces ponemos datos en el diccionario. ¿Qué estamos diciendo acá? Que datos es un diccionario, es un elemento que está vacío. Y ahora vamos a abrir un archivo. Entonces abrimos el archivo con los datos. Muy bien. Entonces primero ponemos cómo se va a llamar. Prezip file se va a llamar. Prezip. Y acá ponemos, creo que es así, igual a open. Ya. Y abrimos corchetes. Y abrimos signo de interrogación. Y vamos a donde ustedes han, les hemos grabado estos archivos. Y vamos a aux files. Y aquí, fíjense acá, copio esta dirección. Toda esta dirección. La copio en mi iPad. Slash. Me falta un poco más porque esto tiene que ir directo hasta el archivo. Slash ejercicio. Ejercicio guión abajo de media. Geométrica. Punto txt, cierra paréntesis, coma r, cierro paréntesis. Ok, Python te permite esto, puedes cortarlo en dos. Si es que quieres verlo. Entonces, ¿qué pasa? Ya, ok. Entonces, ahora ponemos un for. For. Prezip file in prezip file, que es lo que se llama, por cada línea que está en prezip file es lo que dice esto. ¿Ah? Dos puntos, y acá viene un tema que primero lo voy a tipear y luego de ahí lo explico. Clave, coma, valor es igual a prezip. Ah, ya, for prezip line. Prezip line in prezip file. Clave valor es igual a prezip line punto split. ¿Qué significa esto? Que voy a cortarlo y que datos de clave es igual a valor y print datos. Acá hemos hecho bastantes cosas de Python que
Entonces aquí está, está clave y valor, y está cada, por cada línea está en la, tú tienes año y precipitación, y en el espacio ahí genera uno que es clave y el otro que es valor. Esto de acá es un poco confuso, no es lo más práctico, porque hemos utilizado un diccionario, y cuando tú utilizas un diccionario tú tienes el key es el año, y por este año tú tienes esta precipitación, por este año tienes esta precipitación, entonces esto genera un diccionario, ¿sí? También lo podemos haber importado con un arreglo NumPy, no hay problema, y luego estos son los datos que nosotros tenemos, ¿sí? Ok, por favor, todos, el que no tenga esto en su computadora, levante la mano. Sí, tiene que estar la W. Está W.
hay uno que también puede grabar, solo también. Ahí está. Entonces, para alguno de sus compañeros que no les corre, si no está identado, en realidad no va a correr, porque no reconoce que esa es una opción, no reconoce este for. Entonces, fíjense acá, en este array, lo que hemos generado ahorita, que son las 9:30, no por mí, pero por ustedes, algunos de ustedes son personas. Todavía tenemos algunas cosas importantes que discutir. Primero vamos a borrar este de acá. En este array ustedes tienen este elemento, y este elemento no es un número. Entonces lo que vamos a borrar es este elemento del array. Entonces este elemento del array lo borramos así. En una celda acá abajo ponemos del de datos, abrimos corchetes, guión gear, y con eso estamos borrando el elemento gear que tiene la clave gear que tiene como valor el PPTM. Ok. Ahí tengo un errorcito. Print datos. Imprimimos y fíjense, ya no está. De toda esta línea ya no está la última, ¿no? Ya. PPT es igual a NP array. Float. Float DB for KB in datos.iter items. Cerramos paréntesis, cerramos corchetes, cerramos paréntesis. ¿Qué es lo que he hecho acá? NP es igual a, estamos generando un arreglo NumPy del diccionario. Y acá ponemos print ppt. Ops. Ah, ok.
Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? En realidad, esto de aquí hemos ido al diccionario casi por gusto, pero bueno, así estaba el tutorial. Cuando esto lo hice, a ver, vamos a explicar la historia verdadera. La historia verdadera es que lo intenté hacerlo por diccionario y luego terminé con un arreglo NumPy. Pero lo pude haber importado directo como arreglo NumPy. Entonces, ¿qué es lo que he dicho? Yo quiero que mi arreglo NumPy sea un float, que es un decimal, con el valor, con este valor para todos los arreglos que están dentro de este elemento. Entonces, este es el... ahora, este es un arreglo NumPy, ¿ya? Lo único que hemos cogido son las precipitaciones. O sea, de nuestro archivo que tenía año con precipitación, acá tenemos un arreglo que solo es precipitación. Ok, ahora vamos a hallar la media geométrica. Media, ya. Ok, lo hacemos en una línea, ya. Print la media geométrica es 2 puntos, espacio, cerramos, coma. Aquí podemos poner de frente el comando scipy.stats.mstats, así es, punto g min ppt, así es. Entonces, la media geométrica, este es el comando dentro de scipy para media geométrica. Corro y te dice, la media geométrica es esto. Control C, control V, y me dice la media armónica es scipy stats mstat hmin. Entonces, la media armónica, la media geométrica es 124, la armónica es 122, la media sola es scipy stats simin. PPT num is igual a 1000. ¿Qué significa esto? Esos son dos comandos de NumPy. Esos son de scipy. Sí, a media. Sí, estos están dentro de scipy, no están dentro de NumPy. NumPy no tiene valores para ellos también. Ok, entonces perfecto. Con esto tenemos, este es el comando para la media geométrica, este es el comando para la media armónica y este es el comando para la media. Esta es la media y acá tiene, esto de acá tiene que ir a la documentación porque esto indica un parámetro dentro de la media. Entonces, fíjense cómo está. La geométrica es 124, la armónica es 122 y la media es 114. Está. Y luego vamos a hacer la recortada. Ese es un poco más. Límite inferior es igual a scipy.stats. Estamos llamando a la... ¿Eso es lo que me ¿Ah?
Ah, no, esta es la mediana, sí. Media, pero es que media es la mediana. En realidad promedio es... Min es promedio, media es medio. O bueno, mediano. Score at percentil. Percentil. PPT, 25. Con esto estamos cortando los 25. Estamos limitando qué valor está en el 25% hacia abajo. Y luego hacemos control C. Control B es limax o límite superior. Es igual a SciPy, stats, score, percentil, PPT 75. Y luego ponemos. Print el 25% percentil es 2 puntos lim inf y el 75% percentil es 2 puntos, coma, lim sub. Corremos y nos dice que el 25%. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que de toda nuestra muestra, el valor que indica el 25% del valor cuyo 25% de la muestra es menor que el 101.